El empleo es el bien social más importante. Es el fruto de una economía que crece. Es la mejor política social, pues genera los recursos necesarios para sostener los servicios esenciales y la calidad de vida de las personas. Es también la mejor respuesta frente a los problemas demográficos, como se demostró en nuestra propia comunidad entre los años 2001 y 2008. Por todas estas razones, el paro es el mayor drama que vive nuestra sociedad. Nuestro principal problema, una dura realidad frente a la que no cabe ninguna conformidad, por más que nuestra tasa de desempleo sea casi 3,5 puntos más baja que la media de España. Sin embargo, la aún tímida mejoría que ha experimentado el empleo en Castilla y León durante el último año debe ser un motivo para la esperanza. Y por eso, ahora es prioritario consolidar la recuperación que ha permitido esa leve mejoría y lograr durante los próximos años un crecimiento estable que ya genere más empleo y de mayor calidad. Un escenario en el que razonablemente nuestra comunidad se puede plantear el objetivo de volver a superar el millón de personas ocupadas al finalizar la legislatura que ahora comienza. A ese objetivo se van a dirigir todas las políticas de la Junta en materia de empleo, de economía y de hacienda pública. Señorías, en materia de empleo y como primer acuerdo del diálogo social, se impulsará la aprobación de una nueva estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el trabajo 2016-2020, que comprometerá un gasto no inferior a 600 millones de euros para el citado periodo y que será el eje de nuestras políticas activas de empleo. Estas políticas activas seguirán otorgando prioridad al empleo juvenil. El Plan de Empleo Joven contará en la legislatura con una cuantía no inferior a 120 millones de euros y canalizará la puesta en marcha de la llamada Garantía Juvenil Europea, dirigida a los menores de 25 años que ni estudian ni trabajan para que puedan obtener un título de graduado, una oferta de empleo, de educación continua, de formación de aprendiz o un periodo de prácticas. Continuaremos, continuaremos priorizando asimismo la atención a los parados de larga duración y a los colectivos con dificultades especiales de acceso al empleo, mayores de 55 años, desempleados que hayan agotado su prestación, perceptores de la renta garantizada de ciudadanía y personas en riesgo de exclusión social. Se prestará especial atención al desempleado con responsabilidades familiares. Daremos continuidad al programa personal de integración y empleo, dirigido a la reinserción laboral de los desempleados mediante acciones de orientación y formación profesional y la percepción de 426 euros mensuales. También impulsaremos la regulación de los supuestos y alcance de las ayudas para los trabajadores afectados por ERES, que incluirán los de carácter suspensivo y reducción de jornada, los que afecten a trabajadores de 55 o más años, o que pierdan su trabajo a consecuencia de un procedimiento concursal. Seguiremos considerando el empleo como clave de la integración social de las personas con discapacidad, apostando por sus itinerarios laborales y por el reconocimiento como derecho de la carrera profesional a través de ellos. Fomentaremos la extensión del modelo de cláusulas sociales y reserva de contratación a las diferentes administraciones y aumentaremos el apoyo a los centros especiales de empleo incrementando del 50 al 75% la financiación de los nuevos contratos de las personas con discapacidad más severa que realicen dichos centros a partir de ahora, con el objetivo de alcanzar las 5.000 personas con discapacidad trabajando en ellos. El empleo, el empleo local seguirá recibiendo nuestro apoyo. Destinaremos 200 millones de euros a los planes de empleo local para la prestación de servicios de interés general, que se coordinarán mejor con las entidades locales para que contribuyan al mismo tiempo a atender objetivos generales de las políticas de la Comunidad, así como para mejorar la calidad de los contratos. Además, a partir de 2016, la participación en estos planes estará vinculada a la aprobación por las entidades locales de programas específicos para hacer frente a la crisis demográfica. Seguiremos trabajando para aumentar la eficacia del servicio público de empleo, reforzando la atención individualizada y promoviendo la implantación de un modelo de orientador tutor responsable de la trayectoria de cada demandante. Asimismo, pondremos en marcha un nuevo sistema de formación para el empleo más centrado en la empleabilidad. Exigiremos la máxima eficiencia y control en la puesta en marcha por el Estado del llamado sistema de cheque formación. Impulsaremos una oferta formativa para los trabajadores en el medio rural, facilitando la utilización para ello de las nuevas tecnologías. Y coordinaremos mejor la formación profesional para el empleo y la formación profesional educativa. Finalmente, promoveremos una mejor y más sencilla aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pymes. Y además, Seguiremos adoptando medidas para favorecer igualdad en el empleo y evitar las discriminaciones salariales por razón de género. Señorías, el empleo se genera esencialmente en el ámbito de las empresas y de los proyectos de los emprendedores, en el ámbito, pues, de la economía productiva. A ella se dirigirán nuestras políticas de competitividad y, para comenzar, las que persiguen un aumento del tejido empresarial. Nuestro primer compromiso al respecto es favorecer las condiciones necesarias para la creación de 8.000 nuevas empresas en los dos primeros años de la legislatura. Para ello, además de los nuevos beneficios fiscales a los que después aludiré, tenemos la obligación de conseguir la máxima eficiencia del nuevo sistema integral de apoyo al emprendedor, de las distintas líneas de la Agencia de Desarrollo Económico y Empresarial y de la nueva ADE Rural. Favoreceremos que las empresas ganen tamaño para ser más competitivas a través de planes de crecimiento empresarial para las pymes. Seguiremos apoyando a la empresa familiar y garantizando beneficios fiscales para el mantenimiento de su actividad en el momento de la sucesión empresarial. E impulsaremos una serie de medidas que beneficien de manera especial a los trabajadores autónomos. Pondremos en marcha de forma inmediata el Consejo del Trabajo Autónomo en cuyo seno, durante el primer año de la legislatura, deberá aprobarse una estrategia para el autónomo y el emprendimiento que al menos contemple servicios de asesoramiento sobre la viabilidad de los proyectos, ayudas para cubrir los primeros gastos y financiar los servicios externos necesarios para el inicio de la actividad, y líneas específicas de microcréditos con preferencia para el medio rural. Medidas que favorezcan la continuidad de la actividad ante situaciones de dificultades económicas, que fomenten la segunda oportunidad y faciliten la sucesión empresarial. La mejora de la formación de los autónomos, contando con estos en su diseño, y la extensión a los mismos, y concretamente a los autónomos que habiendo cotizado por cese de actividad hayan agotado las prestaciones por desempleo, de una ayuda de 426 euros similar a la diseñada para los trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, vinculada también a acciones de orientación y de formación. Por otra parte, la economía social ha de recibir un nuevo impulso. Para ello, entre otras medidas, remitiremos a esta Cámara un proyecto de ley de cooperativas que reducirá sus cargas administrativas facilitando su actividad y el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo. También es fundamental seguir trabajando para reforzar los principales factores de los que depende la mayor competitividad empresarial, y que son la financiación, la innovación y la internacionalización. Debemos seguir favoreciendo que las empresas puedan acceder a financiación en condiciones competitivas de plazo e intereses. Para ello, vamos a generalizar los convenios con entidades financieras relativos a compromisos, objetivos y líneas de crédito ajustadas a las necesidades de nuestras empresas, que comenzamos a suscribir en la legislatura pasada, con la intención de extenderlos a todas las entidades del nuevo mapa financiero que operan en Castilla y León. El Consejo Financiero seguirá siendo foro de interlocución y colaboración con ellas. Promoveremos nuevos instrumentos financieros y seguiremos apoyando el activo papel de nuestra sociedad de garantía recíproca Iberaval. En innovación, nuestra hoja de ruta es la Estrategia de Especialización Inteligente en Innovación e Investigación, la conocida RIS-3, aprobada hace unos meses conforme a la exigencia de la Unión Europea a todos sus países y regiones. una estrategia que define los sectores básicos a los que debe dirigirse el esfuerzo innovador de la comunidad y que pretende movilizar en torno a ellos recursos privados y públicos por importe superior a 9.000 millones de euros hasta el año 2020. Ayudaremos a crear mil nuevas empresas de base tecnológica e innovadora en esos sectores básicos. Para ello impulsaremos lanzadoras de emprendedores innovadores en todas las provincias en coordinación con las universidades, las agrupaciones empresariales innovadoras y las principales empresas tractoras de la comunidad. Pondremos en marcha en nuestras universidades un programa de retención o captación de jóvenes investigadores y constituiremos en ellas como elementos de referencia unidades de investigación consolidadas. El nuevo escenario de recuperación debe permitirnos aumentar las partidas para I, Masí de, más de nuestro presupuesto, de modo que al final de la legislatura volvamos a destinar a ese esfuerzo el 3% de los recursos no financieros disponibles por las consejerías. Por último, hay que destacar también que la internacionalización empresarial está siendo un factor determinante en la recuperación económica. En 2014, el valor de las exportaciones de Castilla y León fue de 13.300 millones de euros, casi un 6% más que el anterior récord del año 2013. Y en los primeros meses de 2015 prosigue la tendencia al aumento. Para afianzar esta positiva trayectoria diversificando sectores exportadores y mercados de destino, pondremos en marcha en 2016 un nuevo plan de internacionalización empresarial. En él, nos marcaremos el objetivo de alcanzar la cifra de 6.000 empresas exportadoras al final de esta legislatura. Señorías, voy a referirme a continuación brevemente a las principales áreas sectoriales de nuestra economía productiva lo que comienzo a hacer por la agricultura, ganadería y agroindustria, de tanta importancia social y económica para Castilla y León, y cuyas políticas venimos diseñando con la participación de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, de, las cooperativas los expertos y también en su ámbito los grupos de acción local. Para favorecer su crecimiento y su máxima competitividad, vamos a desarrollar la nueva Estrategia Agrohorizonte 2020 que contempla objetivos y medidas para los siete sectores prioritarios que la misma define y que integra las cinco principales herramientas de apoyo a este sector que en el nuevo periodo de programación europea y hasta ese año 2020 van a, va a disponer de importantes recursos en torno a los 10.000 millones de euros. Esas cinco herramientas son, uno, la nueva política agraria común fruto de una sin duda buena negociación en Europa y respecto de la cual asumimos el compromiso de librar el anticipo del 50% de las ayudas del nuevo pago básico en la segunda quincena del próximo mes de octubre a pesar de los profundos cambios y novedades normativas. Dos, el nuevo programa de desarrollo rural esencial para impulsar la modernización, mayor competitividad e innovación en el sector. Lo que nos obliga de nuevo a alcanzar los mayores grados de ejecución posible del mismo. Tres, la estrategia Futura Alimenta, con apoyos financieros y directos a las industrias agroalimentarias y objetivos concretos de incremento de su producción, empleo y exportaciones, así como con actuaciones de promoción y comercialización de los productos a través del sistema de figuras de calidad y de la marca Tierra de Sabor. Cuatro, el Plan de Acción para las Cooperativas Agrarias dirigido a modernizar y fortalecer este importante movimiento cooperativo agrario y rural. Y cinco, la consensuada Ley Agraria de Castilla y León, marco normativo de toda esta política, que contempla objetivos e iniciativas de gran relevancia que tenemos que desarrollar plenamente durante los próximos años. Entre esos grandes objetivos de nuestra política agraria cabe destacar la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, para alcanzar 5.000 nuevos jóvenes incorporados al sector hasta el año 2020. Entre las medidas, aumentaremos el importe máximo del apoyo a sus planes empresariales. Agilizaremos al máximo el pago de las ayudas. Los jóvenes agricultores tendrán prioridad en el acceso al futuro fondo de tierras disponibles y los jóvenes ganaderos la tendrán en la nueva regulación de los pastos, hierbas y rastrojeras. La modernización de más de 7.500 explotaciones agrarias. Actuaremos sobre 60.000 hectáreas de regadío y realizaremos inversiones en zonas de concentración parcelaria que en conjunto suponen más de 160.000 hectáreas. El apoyo a las mujeres rurales y a sus proyectos emprendedores. Y, en fin, la adopción de medidas. para fortalecer la relación de suministro entre el sector primario y la agroindustria y para conseguir un mayor equilibrio en la cadena de valor con medidas tales como la creación del defensor de la cadena alimentaria y la de un observatorio de precios de nuestras principales producciones. La industria es un sector esencial para una economía productiva, moderna y competitiva. Y lo es tanto por su carácter tractor de todos los demás sectores como por la calidad del empleo que genera. En la productividad y competitividad de nuestro tejido industrial, que no olvidemos logró liderar en el año 2014 el aumento de la producción industrial en España, ha influido decisivamente el esfuerzo de concertación que han hecho empresas y trabajadores con medidas de contención salarial y de flexibilidad que es justo que vayan encontrando compensación si se confirman a partir de ahora unos mejores resultados empresariales. Desde el ámbito público nuestro compromiso es seguir ofreciendo a emprendedores e inversores un clima de confianza y estabilidad, partiendo para ello del propio marco del diálogo social. En este sentido, vamos a impulsar las políticas y medidas pactadas en el tercer Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020, cuyo gran objetivo es reindustrializar Castilla y León, de modo que la industria llegue a alcanzar un peso del 20% de nuestro PIB en el horizonte 2020. Asimismo, vamos a desarrollar y aplicar la Ley de Industria que aprobamos en 2014. Para ello, el marco de referencia general será el plan director de promoción industrial que debemos aprobar en los próximos meses y que debemos remitir a estas cortes y que bien pudiera ser, por tanto, el instrumento que nos permita alcanzar un pacto parlamentario en torno a ese gran objetivo de la reindustrialización de la comunidad. El crecimiento de nuestro tejido industrial exige también de un suelo industrial moderno, dotado con servicios de apoyo, infraestructuras energéticas comunes que abaraten los suministros y espacios de aceleración de nuevos proyectos. Todo ello a un precio competitivo que pase por nuevas fórmulas de disposición que no supongan un desembolso al inicio del proyecto y que permitan su amortización al ritmo que la propia actividad empresarial requiera. Una necesidad a la que vamos a dedicar los más de 5,3 millones de metros cuadrados de suelo empresarial público hoy disponible para completar una oferta extensa de calidad. y repartida por todo el territorio. En el ámbito de la energía, la junta seguirá defendiendo que España se dote de un modelo energético inteligente, moderno, estable y diversificado, con presencia suficiente de las fuentes de energía autóctonas y en particular de nuestro carbón. Y ello por evidentes y contundentes razones de reserva estratégica, de seguridad del suministro, de reducción de la dependencia exterior y de supervivencia y cohesión social para nuestras comarcas mineras. Como hemos reiterado y seguiremos reiterando al Gobierno de la Nación, España no puede resignarse ante las nefastas e incoherentes decisiones de la Unión Europea que en la práctica imponen el fin del carbón en 2018. Antes bien, debe reforzar la defensa en Europa de la supervivencia de este sector estratégico, buscando para ello alianzas con otros países para revertir esta situación. El Gobierno, el gobierno de la Nación tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento, aunque sea tarde, en todos sus términos, a los acuerdos firmados en 2013 con los sindicatos mineros y las empresas del sector en el llamado marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras. En este sentido es fundamental la rápida puesta en marcha de la norma reguladora de la compra de carbón nacional por parte de las térmicas en el contexto de las ayudas públicas que éstas van a recibir para la modernización tecnológica de las centrales. y hasta la entrada en vigor de la misma son urgentes, urgentes todas las medidas que puedan contribuir a paliar la situación de extrema gravedad por la que atraviesa el sector. Me refiero a acuerdos para la compra inmediata de carbón autóctono, liquidación de las ayudas pendientes, ejecución de sentencias sobre reintegros, y otras medidas complementarias que favorezcan la competitividad, y entre ellas especialmente la bonificación para el carbón nacional del impuesto especial o céntimo verde. Por nuestra, parte, por nuestra parte, reitero la voluntad del Grupo Parlamentario Popular y, en su caso, de la Junta de Castilla y León de participar en todos los acuerdos que permitan fijar una clara y firme posición de comunidad en defensa del interés y futuro de nuestra minería del carbón y para garantizar su supervivencia. En relación con lo cual, quiero expresar en este acto nuestro apoyo a la iniciativa planteada por los sindicatos más representativos de la comunidad de creación de una mesa para el futuro del carbón y de las cuencas mineras, que estaría integrada por representantes de todos los grupos de la Cámara, de los agentes del diálogo social y del Gobierno de la Comunidad. Debo añadir que, como más tarde veremos, las zonas mineras podrán beneficiarse de herramientas ligadas a la nueva ordenación del territorio. Además, seguiremos, seguiremos apoyando el mantenimiento de la actividad y el empleo en los municipios mineros, por ejemplo, subvencionando durante el primer año la cuota a la seguridad social a aquellos autónomos que se den de alta en dichos municipios. Por otro lado, se mantendrá la apuesta por las energías renovables y por las bioenergías, en especial por la biomasa. También por el ahorro y la eficiencia energética. Seguiremos defendiendo el futuro de la actividad de la central de Santa María de Garoña y sus cerca de mil empleos siempre, siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear garantice su plena seguridad. En fin, siempre con el pleno respeto ambiental, se impulsará el desarrollo de la estrategia de recursos minerales, muy ricos en Castilla y León, en campos como los minerales industriales, la piedra natural y los áridos, la pizarra y las aguas minerales, cuyo racional aprovechamiento será positivo para incrementar la actividad económica. Pasando ya al sector terciario, hay que recordar que el turismo representa en torno al 10% de nuestro PIB. Queremos seguir modernizándolo y consolidar a Castilla y León como líder nacional en turismo rural. En estos cuatro años nos proponemos alcanzar la cifra total de 25 millones de turistas con 5 millones de viajeros extranjeros. Para ello, y siempre en diálogo con el sector, desarrollaremos nuevos planes y programas en materia de promoción internacional, formación turística y comercialización. Y también un nuevo plan de señalización que beneficiará a otros 400 recursos turísticos. Aprovecharemos mejor el atractivo de nuestro patrimonio natural, con medidas como la creación de una red de miradores. Otro tanto ocurrirá con nuestros grandes eventos culturales y con los más de 500 acontecimientos deportivos de interés. Que promoveremos en la Legislatura en una materia en la que además remitiremos un nuevo proyecto de Ley del Deporte. En relación con el comercio, el sector empieza por fin a repuntar a partir de la mejora de la demanda y del consumo internos tras unos años especialmente negativos. Elaboraremos para él una nueva estrategia que incluirá la creación de una red de agentes de comercio interior dirigida a mejorar los apoyos al sector. En colaboración con los ayuntamientos, se definirán zonas y planes de promoción dentro del concepto de los centros comerciales urbanos, preferentemente en torno a estructuras tractoras como son los mercados de abastos. Se diseñará un plan de turismo-comercio para su promoción recíproca y se mejorará la plataforma de transmisión de comercios para facilitar la continuidad de la actividad comercial. Señorías, el objetivo prioritario del empleo también va a presidir la política de la Junta en materia de hacienda pública. Así, la política fiscal ha de seguir fortaleciendo la demanda interna, generando un contexto propicio para el ahorro, la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo. A tal fin hemos tomado ya decisiones en este año 2015. Una primera rebaja de la tarifa autonómica del IRPF que beneficia a todos los contribuyentes pero especialmente a las rentas más bajas y a las medias. La reducción de dos tercios de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos establecida en 2012 y el mantenimiento del marco de beneficios fiscales para familias, jóvenes, emprendedores y personas con discapacidad. A partir a partir de 2016 queremos profundizar en estas líneas. Uno Aprobando una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, que ajustará nuestros tramos más bajos a los de la tarifa estatal, de modo que el impuesto siga ganando en progresividad. Dos. Dos. Dos, ¿Dos? suprimiendo la totalidad del recargo autonómico en el impuesto sobre hidrocarburos y tres, introduciendo nuevos beneficios fiscales. Gracias. Dirigidos a favorecer el emprendimiento y la creación de empresas. Adicionalmente, y en la medida en que lo permita el aumento de ingresos públicos derivado del crecimiento, reduciremos el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges, elevando para ello sus mínimos exentos y manteniendo en todo caso la bonificación del 99% para la transmisión de las empresas familiares y agrarias. Nos comprometemos además a no implantar a lo largo de la Legislatura ningún impuesto propio nuevo que pueda afectar a familias, a pymes o a autónomos. Y a elaborar en este mismo año una estrategia contra el fraude fiscal y de mayor control en la concesión de subvenciones. Todo ello sin perjuicio de seguir defendiendo unas bases de armonización fiscal en España que eliminen o que compensen los efectos de la competencia tributaria injusta entre comunidades. Estas decisiones en materia de ingresos han de situarse en el contexto de una política financiera y presupuestaria que necesariamente ha de seguir siendo responsable y solvente. La experiencia de estos años demuestra que no puede garantizarse el progreso sin rigor en las cuentas públicas y sin control del déficit y sin limitación del recurso al endeudamiento. Castilla y León está entre las comunidades que mejor ha controlado su deuda y su déficit público, lo cual es muy positivo, y nos ha permitido contribuir a evitar una quiebra de la economía española que habría tenido consecuencias sociales ruinosas, sobre todo para las personas más frágiles. Seguiremos cumpliendo las obligaciones en estas materias así como en la de plazos de pago a nuestros proveedores, cuyos últimos datos publicados nos sitúan también entre las comunidades más cumplidoras. Precisamente porque seguiremos cumpliendo y en un nuevo escenario de crecimiento estable y, por lo tanto, de aumento de los recursos públicos, vamos a exigir con más autoridad, lo hacemos también en esta misma intervención, la reforma urgente del sistema de financiación autonómica para corregir su actual desfase anual de 500 millones de euros entre las aportaciones del mismo y el conjunto de nuestro gasto social. Un desfase que tanto dificulta el exacto cumplimiento de los compromisos de reducción del déficit público y que podría llegar a hacer imposible la gestión autonómica de nuestras principales competencias en servicios públicos y, por tanto, obligarnos a su devolución al Gobierno de la Nación. La mejora de las condiciones financieras del Reino de España en términos de prima de riesgo y tipo de interés ya ha determinado un descenso de nuestro gasto para pago de intereses de la deuda del 12% en el ejercicio actual, liberando con ello recursos que hoy podemos dedicar a objetivos sociales. Pero vamos a seguir exigiendo que esa mejora se repercuta y beneficie de manera homogénea a todas las comunidades hayan tenido o no que recurrir durante estos años al Fondo de Liquidez Autonómica. En este sentido, la adhesión al nuevo Fondo de Facilidad Financiera ha tenido para nosotros efectos positivos, pero del todo insuficientes respecto del esfuerzo que han hecho los castellanos y los leoneses y a su contribución a que España pueda hoy disponer de unas condiciones financieras mucho más beneficiosas unas condiciones que, junto a unos mayores ingresos por la actividad económica, también han de ponerse al servicio del crecimiento y la generación de empleo. En tal sentido, la Junta se propone reforzar sus programas de inversiones hasta alcanzar un importe cercano a los 2.000 millones de euros en los próximos cuatro años. En el marco de este esfuerzo, aprobaremos al comienzo de la legislatura un específico plan de inversiones sociales prioritarias por importe próximo a 600 millones de euros. Con este amplio conjunto de iniciativas en el marco de nuestras políticas de empleo, de economía y de hacienda, pretendemos actuar desde todos los frentes contra nuestro principal problema, que es el paro, y favorecer la consecución del objetivo de que Castilla y León logre una nueva etapa de crecimiento económico estable que sea intensa en la creación de empleo.